Muchachos, ¿cómo están? Aprovecho para invitarles de todo corazón que se suscriban, activen la campanita y dejen su buen like en este video para que YouTube recomiende todas mis guías tutoriales. Aquí ustedes podrán encontrar todas las guías desde el capítulo 0 hasta el Resident Evil 8. Nos faltan únicamente dos títulos de Resident Evil para hacer la primera biblioteca hispanohablante de todo el contenido de Speedruns. Entonces les agradecería un montón que me ayuden a llegar a la meta de los 10.000 suscriptores antes de que inicie el 2022. Adicional a eso, recuerden chicos que estamos haciendo directos continuos tanto en YouTube como en Twitch. Recuerden que Twitch es la plataforma principal para hacer directos. Entonces quiero que toda la gente que me sigue aquí en YouTube vaya a Twitch. Yo sé que todos ustedes tienen Twitch y que lastimosamente no saben que yo estoy también haciendo directos en Twitch. Hago directos todas las noches, como pueden ver en el horario que yo hago. Hago directos a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y además tengo un TikTok en donde subo absolutamente todos los mejores clips, todas las mejores jugadas, para que ustedes simplemente vayan y se diviertan un ratito, no dura mucho. Y después también les invito a para que vayan a mi Instagram, yo soy ecuatoriano, y aquí es donde van a encontrar toditas mi información, donde hago los streamings, de qué se va a tratar el streaming, torneos que hago en mi país de Ecuador y todo el contenido, una que otra foto mía, ¿sí? Entonces les agradezco un montón que me ayuden a seguir creciendo en las redes, de todo corazón, mi hijo, mi familia. Se los agradece un montón. Y ahora sí, terminamos con el spam e iniciamos con el video. Ay, no me jodas. Que como yo no grabo, los novatos graban, yo no grabo. Maldita sea. Némesis de miércoles, huevón. Qué asco. O sea, si pasara grabando a cada rato, no hubiese el lío y siguiéramos, pero no. Yo no grabo, yo soy profesional. ¿Qué coño es esa cosa? Yo solo grabo en tres partes importantes, máximo cuatro. De ahí no vuelvo a grabar. Qué bestia, qué suerte, maldita sea. Y todo es porque no le esquivé el latigazo. Le esquivaba el latigazo y no me pasaba nada. Ay, qué huevada. Ahí sí fue culpa mía. Estaba excelente la vía, loco. Todo, todo estaba perfecto. Tanto eso, fue porque me desconcentré. Porque el timing del latigazo es facilito. El problema es que si tú no le llegas a esquivar, se te arma una bronca en esa parte porque tienes a todos los enemigos persiguiéndote y demás. Es casi muy similar al timing de esto de aquí, o sea, es muy similar. Tienes que pegarle el timing justo. O sea, no fue tanto el problema del latigazo, porque aún así lo esquivé, ¿me entiendes? O sea, no hay lío. El problema ahí fue que el rato que estaba en el callejón cerrado con los demás, se me complicó todo porque como Nemesis cayó encima,
No le pude esquivar. Porque estaba obviamente reventándole la jeta al otro zombie que estaba ahí. Entonces ya no se puede hacer nada ya. Literalmente ya no se puede hacer nada. O sea, no es difícil el esquive. Lo difícil es en las zonas espaciosas. ¿Cómo molesta ese caremazo? Les juro. O sea, son cosas que uno ni cree. ¿Cómo molesta el Nemesis? Les juro. Y una vez puede hacer un atravesamiento aquí, pero no sé cómo atravesé la estructura. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Ambreda, el VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto. Alto, alto. Estás hablando. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos, es por aquí. Lo primero es lo primero. Tenemos que equipar. Sí, es que el latigazo da lo que sí o sí siempre lo vas a recibir. Porque siempre te va a lanzar el látigo ahí, pero el asunto es esquivarlo. Ya el resto es facilito. Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? Pero al último, loco, ya saliendo de la ciudad. Saliendo totalmente ileso de la primera zona. Me di cuenta que esta hierba roja no se necesita. La ruta la hago yo. Siempre veo referencias, pero nunca hago como las otras personas. Siempre busco ver los pros y contras. Y las cosas que son por obligación, las hago. Las otras no. Las otras sí les meto mi estilo. Más o menos. Sobre todo con las guías. Las guías hago primero. Primero juego todo el speedrun y de ahí hago las guías. Y de ahí voy descubriendo cosas que no incluyen las guías. Por eso siempre les invito a ver los speedruns. Porque ahí es donde ven todas las cosas nuevas que hago. A ver, ahí están todos normalizados. Entonces hay cosas que en algunos lados no están.
Que ya solo hago en los speedruns porque eso ya es el toque personal de cada uno. Porque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Ve el sucio. Sí, ya pocas cosas que no enseño ya es la maña que yo aprendo jugando tanto speedrun, la verdad. La verdad, siéndole sincero. Es que ya hay cositas como detallitos que vas descubriendo en el camino. Eso sí. Pero ya sabes, un mago nunca revela 100% sus secretos. No me molestes. Por ejemplo, ahí debería grabar, pero no grabo. Es que todas las zonas random de este juego es básicamente cuando aparece Nemesis. De ahí el resto... No porque sea difícil esquivarle a él, porque a él es facilito. El problema son los zombies que lo acompañan. Porque como estás en infierno y todos los enemigos son insta-kill, es el problema. Ya que te dejen a uno de vida, todo bien. Pero que te maten enseguida, ese es el problema. Ahí viene, viene, viene. Ah,
Cierto que no estoy con vida llena, ¿no? Ay, qué bruto que soy. Ya me equivoqué. Bueno, no importa. Espero no morir. Nunca le quites la cámara a él. Creo que este es el edificio. Toma. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? O sea, si no era para la Magnum, sí me complicaba. Un poquito bastante. He terminado de planear la ruta. Sí, es difícil. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. O sea, yo grabo y aún así me siento novato por grabar. Porque no debería grabar, la verdad. Siéndole sincero, no se debe grabar en este juego, pero... todavía no me agarra la confianza. O sea, tengo que jugarlo unas... ¿qué serán? Unos 50 speedrun más para... lanzarme a jugarlo sin grabar. Les juro. Porque sí es complejo. Pero no por la dificultad en sí, o sea, el modo infierno no es difícil, es facilito. Lo difícil es la situación de que si te mueres regresas al punto del principio. Ese es el verdadero motivo por qué este speedrun es difícil. Es el único motivo del cual este speedrun es difícil. Eso es lo que me molesta. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Ne! Vamos, Jill, vamos, 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 vamos. Tú puedes, ya. No tienen idea lo difícil que fue eso. O sea, ya les digo, yo no grabo a cada rato porque eso en realidad es de principiantes. Porque no tienes confianza en ti mismo de que no vas a pasar toda una sección larga de una. Pero como semi profesional que me imagino que soy, porque no soy profesional, lo hago a mi manera. Uy. Puta madre. Tengo que guardar. Así que guardar. Esto no, esto sí, esto me llevo. Ya. No hay más, ¿no? No. Aquí sí grabo porque aquí sí es difícil. Vámonos. Sobre todo porque como vas avanzando todo un trayecto gigante del juego,
Aquí todavía no me tengo la confianza porque aquí es una sección de full insta kills. O sea, tienes que tener un muy buen tino para no morirte aquí. Entonces, esa es la situación en esta zona. Ahí está. Es que ese, el cálculo de los peces es horrible, es horrible, es horrible, horrible, horrible. O sea, no está bien. O sea, el cálculo de los peces es lo peor que te puede pasar en este juego. O sea, debe haber una manera más fácil de pasar estos peces. Sobre todo ese, ese es el problema. Él es el único problema. El resto son facilitos. Ese pez de ahí que cae en ese momento, en ese instante, en ese momento, ese es el problema. Ese pez. Ese pez es el problema. No, no se lo puede aturdir con nada, con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, a ellos no les afectan las balas de Magnum. Ellos son... Lo único que les hace daño a estos manes son las... son las granadas incendiarias. Eso les mata en un insta-kill. Pero así es normal, no. No te puedo creer, Jill. Pero estás presionando el botón de esquive, loco. Carajo. Voy a quemar esta ropa. 20 minutos aquí con estos caremazos, no es justo. No me jodas, Gilia, basta. Ay, qué pérdida de tiempo, weón. Y eso ve por pasar por inseguro, porque sí pasaba.
A ver, una manera de esquivarle de estos manes. Quiero probar una teoría. ¿Qué pasa si le disparan en la boca? No, no. ¿Ves? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No les afecta. Y eso que fue un balazo de Magnum. Se quedan totalmente estáticos al... Se quedan totalmente inmunes al disparo de Magnum. O sea, tendría que esperarle a que abra la boca. Buena idea. Es que lo único que quiero es solo aturdirle, no quiero más. En teoría debería aturdirle. Porque la zona más difícil de los manes es la boca. Entonces en teoría no debería haber problemas si les disparas en la boca. Ahí sería un poquito más fácil esa parte, ¿eh? Porque sería el único que faltaría de dominar. Porque el de aquí es justo acercándose a esta basurita tienes que hacerlo. A ver, veamos qué tal sale disparándole en la boca. Esperemos que funcione. Tampoco. No. Los manes son muy fuertes. Ya te dije, la única debilidad de esas cosas es la granada incendiaria. Entonces es netamente leer la velocidad y esquivarlos así. Netamente es eso. No hay de otra forma. Yo creo que es eso. ¿O saben qué también creo que es? Creo que es las piernas. Creo que si les vuela una pata se quedan tontísimos. ¿Quieres subir, por favor, Jill? Gracias. Es complicado. Feliz cumpleaños, bro, que te vaya full bien. Espero que lo disfrutes full con tu familia. O sea, sí es, ahí sí ya es. O sea, si le supiera leer el rato que te salta encima, pasarías de una, pero... O sea, yo creo que es disparándoles en el pie, pero... No tengo mis dudas, pero tampoco mis certezas de que así sea. Es que si pudiera caer así como este, que se le esquiva tranquilito, solo haciendo este movimiento... Tal vez, es posible que en el meñique le afecte mucho. No tiene sentido. No sé dónde se le dispara. Bueno, ya que el speedrun valió miércoles. Vamos a ver. Veamos si disparándole en la pata se les pasa algo. Yo sabía que sí, yo sabía que en la pata les duele full. Porque ellos tienen una coraza full grande, pero en la pata no. Porque en realidad que es muy molesto esta zona, ¿eh? Es demasiado molesta.
O sea, el asunto es esquivar, sí, pero tengo que cachar cómo esquivar de frente y se acabó. O sea, ya les digo, si cayera como este, que cae de la alcantarilla, fuera muchísimo más sencillo porque no hay que estarle golpeando, ¿me entienden? Hay simplemente que pasar al lado, atravesarlo y se acabó. Pero este te cae literalmente de frente en toda la jeta, ¿no? Entonces ese es el problema ahí. O sea, esas son las únicas dos zonas en las que en realidad sí es complicado el juego. Ay, pero no, gracias. Al menos que no me muestren los tentáculos, ¿verdad? O sea, es que yo tenía una estrategia antes, pero ahorita es de full coordinación, o sea, es de agarrarle práctica, porque en realidad que sí es complicado. Uy, hijo de puchicas, el estómago. O sea, si cayera así como este, que cae de la alcantarilla, no hubiese lío, porque en realidad no pasa nada. Pero el problema es que este cae literalmente de ahí. Ahí está. Ya, entonces esa es la idea, o sea, sincronizar el momento exacto. Entonces, sincronizando el momento exacto, ya le pasas de una. Pero el problema es ese, practicar ese momento exacto, porque no tienes ningún otro arma que le mate. Ahora, yo no sé si habrá que pasarle por la izquierda, por la derecha, eso no sé, pero sí es complicado este brother, así. Es que veamos cuánto sale este speedrun de práctica. Ah, apúrate, loco. A ver, a este disparémosle en la piernita a ver qué pasa. No, mejor no. Dejémosle vivir. Pero yo sí creo que disparándole en la piernita le hago bastante daño, ¿eh? O sea, literal, más difíciles son los pejes lagartos que el Némesis. Todos los runs con Némesis son fáciles. Toditos, 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 toditos. Eso no hay, eso no tengan ninguna duda. Todas las rondas con Némesis son facilitas. ¡Sturz! ¿Cómo se enoja el muchacho, pobrecito? Le da cólera al muchacho ahí. Es que no le puedes disparar en la boca, no le puedes disparar en los tentáculos, se aturde, pero igual te pega, o sea. Ahora, la otra idea que se me ocurre es acercarme y apenas le vea con los tentáculos de afuera, le disparo y ahí pasas al lado de él. Es algo un poquito más rentable, la verdad, pero no sé qué repercusiones tenga. Porque en realidad la zona de las alcantarillas es lo más complicado, de ahí el resto no mucho. O sea, con Carlos es una que otra cosa que hay que practicar ángulo de cámara, pero de ahí el resto no es tanta la dificultad. Se ve cambiando. Carlos.
Aquí, Jill. ¿Me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Sí. El cabrón está muerto. Bien, que se joda. ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Es que no es difícil, solo es dispararle con tiempo, ya. Pero lo feo son los peje lagartos. Terrible, o sea, ellos te comen todo el speedrun. O sea, literal, solo pasando esa parte, me demoré todo lo que me demoré recorriendo la primera parte del juego. Solo pasando esa pinche parte. El día que puedo pasar los pejelagartos a la primera sin morirme, ese día me consideraré algo profesional. Ahorita todo esto es novatazo. No, mentira. Hasta un niño de 5 años lo puede hacer mejor que yo. ¿Por qué guardo? Porque esta zona también es complicada por la situación del querido y estimado señor que viene ahorita a caerme encima. Y porque tiene un lanzacohetes y es complicado. Let's go. Ay, ahí viene el monstruo. ¿En serio? Cuidado, cuidado, Jill, cuidado. O sea, lo importante es tener el ángulo de cámara aquí atrás para que el señorito dispare, me quite a todos estos manes de encima. Y ahí sí. Y ahí sí ya pasas. O sea, lo difícil de esta zona es esa, la intersección en la que te encuentras con todos los de los tentáculos. Esa es la parte difícil, porque tienes que siempre conseguir el patrón que Nemesis... Exacto, es que esa es la función de Nemesis de ahí. La función de Nemesis es, con su lanzacohetes, despejarte todo el camino... Para que tú solo pases. ¿Y cómo haces eso? Lo único que tienes que hacer es girar con la cámara del jugador. Le miras a Nemesis. Y ahí cambia por completo la animación de Nemesis. Y pasa de ser de atacante a solo lanzar misiles. Entonces es lo único que tienes que hacer. El problema es que cuando no le ves bien con el ángulo de la cámara del jugador, Nemesis se pierde de esa parte. Y simplemente lo que hace es perseguirte. Y ahí es donde se te complica todo. Porque si te empieza a perseguir, tienes dos rivales. Atrás y adelante. La única ventaja que tienes es que en el mero caso que Nemesis te venga a perseguir, tienes que esquivar el puñetazo, porque ese puñetazo les va a pegar a los que te están recibiendo por adelante y así pasas rapidísimo. Entonces básicamente es eso. Sí, hay algunos enemigos que reaccionan con... Por ejemplo, ahorita Nemesis viene a pegarme, pero si me ve con el ángulo de cámara, ya no me pega, si no se dedica a disparar dándome tiempo para salir. Entonces esa es la situación. O sea, son cositas que se aprenden con la práctica, como se dice. Vamos, vamos, rápido. No me cuentes tu vida, brother. Let's go. Entonces básicamente es así esto. Toma, pinche chango. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Vamos, come on. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. No, sí, no quiero. Estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que cojan. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. ¿Te gusta mi pasito, Carlos? Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. No, mentira.
muchas idiotas sacado. Que cae. 37. Es que siempre llegaba aquí en 40 minutos así. En modo infierno, la verdad. ¡Ay, ahí viene el Brad hecho zombie! ¡Muere, pinche chango! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te moriste! ¡Toma! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete ya! ¿A dónde ha ido el poli? Esto también, o sea, literalmente es un momento de sincronía. Si la información es correcta, Bard estará en la... ¡Nah! También. O sea, aquí también es un momento de hardcore-sismo. Y de ahí el resto es facilito. Que es la zona en la que quita del seguro. Ahí te encuentras con un montón de... Te encuentras con un montón de zombies, pero todos trabajan en conjunto con la cámara del jugador. Entonces cuando te estresas y giras mal la cámara, te moriste. Es todo. De ahí el resto es facilito. Gracias, mi señor. Abra, por favor. Ábrame. Ábrame. Aquí grabo porque me da pereza regresarme todo el camino que me hice con Nemesis, ¿no? Que fue desde la pelea. No, desde que... La bazooka. Ah. Así que por eso grabé. Vamos por ahí. No lo sé. Pero está bien feo. Vamos, camina. Let's go. Vamos allá. Muy bien. Coge esto. Abre esto. Esto. ¿Me recibes? Aquí hay algo. Ok, llega el momento de la verdad. Esta parte es muy difícil, la verdad. Es muy complicada. Pero no te mata. Eso es lo bueno de esta zona, que estos manes no te matan. Todavía estoy armando una manera de matar, de eliminarlo sin que me cueste tanta muerte, ¿eh? Realmente me dejan a uno de vida. ¿Qué falta? Literal, ese es el único momento de tensión de toda esta zona. De ahí el resto es el... Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. O sea, yo estoy escuchando que uno se está arrastrando allá. Ya le iba a disparar, pobrecito, no me... Vamos, ¿cómo? Sí, el de los Rugrats. El que tenía lentes y era pelirrojo.
cojan número. Esta cosa. Necesitaré. Mira a ver si podemos. Usar algo. ¡Ya! Eso es todo. Es toda la vuelta en ese sector. No, no me tiro. Evelyn, pero si dice Jill, ¿qué tenemos aquí? Ya, oiga. Primero lo primero, guárdeme estas cosas, ¿ya? Ya, segundo. Segundo lo segundo. Pongas esto. Te decías, tercero, tercero. Pongas esto, muy bien. Cuarto, muy bien. Quinto. Vamos a coger la granada, vamos a guardar el cuchillo. Vamos a coger la granada incendiaria. Ya, listo. Vamos a coger esto aquí. Vamos a cargar. Acceso rápido, acceso rápido. Acceso rápido. Y ahora sí. Y listo, guardamos esto. No necesitamos más, ¿no? Ah, y las balas de escopeta, cierto. Después me olvido y estoy valiendo carpeta después. A ver, mi queridísima Jill, vámonos de aquí. Tu, 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 tu. Oli. Sigan, sigan comiendo, yo no les molesto. ¡Fua! Muy bien. Ahí se va a enojar el señor de... Sí, lastimosamente. Tu, 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 tu. ¿Estamos con granadas ígneas? Sí, muy bien. Sacarán. ¡Au! En realidad a mí me encantan las peleas con Nemesis perro, porque son hermosísimas, son durísimas. O son retóricas, pero son hermosas. Me encanta el arte que le hicieron a este muchacho. Buena suerte el desgraciado en haberme hecho ese zarpazo, ¿eh? Tuvo una suerte de las malditas, man. Y fuá. A ver, antes de irnos, si cárgate unas de estas, Jill, porfa. Eso. Están 12, ¿verdad? Sí. Uf. Y así se acaba la peleita, Ricolina. O sea, literal, los peces son lo más difícil de todo este cochino juego. Han sido todo el único error que he cometido aquí. Vámonos. Y es posible que cometa otro ahorita.
Porque aquí hay un insta kill también, que es medio complicado de siempre coordinarlo. Ahí viene, viene, viene. No tengo tiempo para esto. Jejejeje. Ah, jio, jio. Ay, casi me pega un zarpazo, ¿vieron? Casi me pega un señor zarpazo el señorito de ahí. Tú, du, 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 du. Sí, el doctor Nathaniel Bard. Calle y siéntese, señora. Fua. Me encanta hacer eso. Fua. Jejejejejejeje. Soy el experto en bromas, yo. Fua. $17.57. Ya queda poquito ya. Tintin. Tontín, dale. Véngase, verga. Uy, qué bien metió ese puñete, ¿eh? ¡Zafa de aquí! Caribuelsa. Fue porque moví mal la cámara, por eso me mató. Por eso me disparó. Por eso me pudo morder. Porque el brother nunca te sabe morder. ¡Zafa de aquí, maldito sea! Cuidado, cuidado, ya. Cálmate. ¡Qué zapa esa cara pálida! Toma. Y fuá. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. El señor Bard ha muerto. Tyrell. Tyrell. Bard está muerto. Habla bien chistoso este Carlos. Tyrell. Mierda, el abaco. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. ¡Te! ¡La tengo! Tyrell. Voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? Bueno, Tyrell.
Pero me da pena porque se muere el muchacho. Me está persiguiendo un Hunter. Me está persiguiendo un Hunter. Ay, ay, me persigue un Hunter. Ay, me va a pegar un zarpazo. ¡Métete en la puerta! Eso. Ay, ahí viene el otro, ahí viene el otro. ¡Ay! Toma. ¡Uy! Esa bestia, ¿viste? Mejores reflejos que queda. Por supuesto que sí, Carlos, tienes que equiparte. Ya, esto botamos a la basura. Esto cogemos. Y empieza la fiesta. ¡Let's go! ¡Uy! Y como diría Hagrid en Harry Potter, no debí hacer eso. No debí decir eso. Ay. Acabo de cometer un gran error, muchachada. Ay, Diosito mío, ahora sí estoy en problemas. No me tenía que gastar esa granada cegadora. Ahí estamos en problemas y bien fuertes. Esos son los importantes, bájate esos. Despacio, despacio, con permiso. Ratito, gente. Hola, pequeño, ¿cómo estás? Hey, estoy terminando de grabar un speedrun, mira. Hey. No, yo estoy grabando ahorita, no puedes meterte ahorita. Esta agua está más dañada que... No puedo darte, no puedo darte. Ya te doy yo agua. Diles hola. Ay, qué lindo. Alguien haga clip de eso, por favor. Diles hola. Y diles chao, chao. Vaya, la mami tiene agua. Ay, se la rifó. Sí, mi amor.
Soy un padre muy tierno, pero cuando se trata de zombies. Momento, contexto, ¿dónde estamos? Es que solo quiero ver dónde estamos en panorama, porque si no me desconcentro después. Ya, acá. Ya. Bueno, acabó el momento de la ternura. Allá, ¿cómo le matamos? Disparemos los que decía. Pa. Ya, pues muérete, oye. Curve, señor, por favor. Sí, yo lo sé, no me apures. Tyrell. No, estoy horriblemente mal. Es más, todo es tu culpa. Tyrell. Ya, de aquí necesito guardar todas estas. Necesito guardar NAR 4. Guardar 5. Guardar esto. Esto no. Esto ya, esto no, esto ya, esto no, esto ya necesito ya. Y necesito ahorita esta pendejada de... Ay, no, esto no. Esta cosa ahí, listo. Esto. Nada más, vámonos. Sí, es un poquito esa parte. O sea, es como que... Una buena mezcla para poder meterlo de Resident Evil ahí. Métete ahí. Eso. Muy bien, Jill. Muy bien, muy bien. Vamos, come on. Dispárale en la jeta, toma. Será el camino pasito tun 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 turun tun pasito tun 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 tun. Mi pasito tun tun de armas. Tin tin tin. No, tira ya. Métete ahí, muchachada. Métese ahí. Esa es. Vamos para allá.
Pero me temo que el juego llega a su final. ¿Pero es que ha terminado? ¡Ey, ey, ey! ¡Vos aquí no te puedes meter! ¡Esta hija de...! ¡Qué random! La man no se puede meter ahí. ¡Qué random! Nunca en toda la historia que llevo jugando este cochino juego, la man se mete ahí. No puede, es que no puede meterse ahí. No se puede meter ahí. Por eso el rato que presioné para jalar la palanca del elevador me salió que no es el momento, porque ella no tiene programación para meterse ahí. Fue como cuando jugué Resident Evil, el Resident Evil 4, y un avistador se metió en una zona donde no tenía que estar. Y fue como que... What the fuck? No, el Resident Evil 7, perdón. Y uno de cuatro patas estuvo... Se metió dentro de la casa de los Baker. Y eso provoca que se desintegre. Y fue como que no se desintegró. Y es de, uy, ¿qué pasó? Y no tenía balas y me morí. Bueno, no me morí, sino que... Me tocó gastarme balas de más. Qué muerte más ridícula, ¿eh? Ya creo que es donde hay que dispararle siempre. Más en las patas. Se murió. ¡Fua!
Y así con cara de juata ese man, loco. Desgraciada loca fea. ¿Cuánto la otra? Vamos, come on. La vacuna está más adelante. Siempre en los pies. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Veamos si es verdad eso. No. Depende mucho, 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 mucho del brother. Lo que tengo que aprender es a dejar un poquito las balas de... ¿Dónde sacó Sofía? Se cayó. Pobrecita, se cayó. Fua. Anulación completada. Bueno. Toma. Estando de cerca esas cosas no siempre se mueren, ¿eh? Tu 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 tu. Era así. Se me pasó por no... Será la fuente de energía. Ya me puse nervioso porque me pueden matar ahorita. Fua. Un montón de estas cosas, ¿eh? Loquito por ti, loco, loco.
No te creo. No te creo. Se me quedó el dedo. No te creo, no te creo. Se me quedó el dedo, loco. No te creo. No te creo, se me quedó el dedo, loco. La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. ¡Qué hija de...! La vacuna está más adelante. Apura, apura, apura. ¿Para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Qué bestia. Quizá esto me sirva para sintetizar la vacuna. Será la fuente de energía. Les juro que ya fuera el colmo que me equivoque en estas zonas, les juro.
Lo difícil son los pejelagartos. Y nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que explotarles en la cara. Puta madre. Qué asco de juego, weón. Ay, qué mierda, weón. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Soy un completo novato, loco. No te puedo creer, maldita sea. Uf, qué juego más de mierda, weón. No tiene sentido, no tiene sentido, loco. La vacuna está mal. Ay, qué asco, caras pálidas de mierda, weón. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. Qué asco. Si están tirados en el suelo, les voy a reventar, te juro. Qué manera de valer su mano. Será la fuente de energía.
Literal, hay que apuntarles a la cara, hay que hacer un montón de cosas con estos manes, te juro. Qué manera más hijo de madre de ser estos bestias, weón. Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. Rápido, que ya falta poquito. No necesito más. ¿Qué demonios es este lugar? Okay. Penúltima pelea, vamos ahí.
Uf. Tengo que recuperar esa vacuna. Eso pasa cuando vas por la izquierda, siempre te mata. Mal esquivado. Muy mal esquivado. Cerrémosle en 1:30. Uy, Jorge Isaac me acabó de hostear con todos sus viewers. Muchísimas gracias, bro. Un abracito y un besito. Te agradezco un montón por siempre estar apoyándome, bro. Les comento a todos los seguidores de Jorge que esto va para YouTube, por si acaso, ¿sí? Entonces, mientras vemos el final del juego, que ya es el final. Gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Estamos terminando lo que es Resident Evil 3 en dificultad de infierno.
Para los que no sepan, es una dificultad tan alta que si tú te mueres, te regresas al inicio del juego. Entonces nos hemos demorado alrededor de una hora con 30, sí, una hora con 30 en lograr este juego. Entonces es una práctica de un speedrun que próximamente estaré mejorando mi récord de una hora 30 para subirlo en internet, porque yo soy speedrunner profesional ecuatoriano. Tengo un montón de récords, entonces les agradezco un montón y un besito para Jorge Isaac y toda la gente que vino de parte de Jorge Isaac. Escriban hola YouTube, porque esto va directo para mi canal de YouTube, ¿sí? Entonces, pilas, chicos. Escriban hola YouTube, porque este video que están viendo ahorita va a salir en YouTube con todos los 220 espectadores que están aquí. Te agradezco un montón, Jorge, de todo corazón, por venir con tus 220 espectadores. Un besito a todos, chicos. Qué pena de verdad que Jorge justo les haya mandado cuando se haya acabado el speedrun y sobre todo el directo también, porque ya pasé jugando por alrededor de 3 horas y voy a hacer otro directo hoy en la noche jugando Valorant o Fortnite. Todo está en mis redes, así que pilas, chicos. Vamos a ver la escena final porque simplemente ya terminamos el juego. Entonces, muchísimas gracias a Jorge Isaac siempre. Díganle y escríbanle que le agradezco un montón por estarme apoyando siempre. Yo sé que tengo un contenido que vale la pena y sé que con su ayuda voy a seguir creciendo increíblemente, ¿sí? Entonces, hemos llegado a completar el juego en 1:31. Yo estuve viendo que Jorge estaba jugando un torneo de Minecraft. Mi canal de YouTube, lo mismo que está aquí, SkyWolf93. SkyWolf93, lo mismo que me encuentran aquí, me encuentran en todo lado. Y disculpen, pero tengo que dispararle al malo, ¿ya? Gracias por tus 10 bits, el Jorge Humilde. Muchísimas gracias. ¡Hazlo! Tienes que hacerlo. No hay otra manera. ¡Carlos! Gracias por esos bits. Muchísimas gracias. Sería muy cruel. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por todos esos bits, ¿ah? Ahora sí, digan hola YouTube, chicos. Digan hola YouTube porque esto va directo para mi canal de YouTube, ¿va? He terminado el juego en 1:31. Muy bien. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. Gracias por tantos bits. Un montón de besitos, muchachos. Desde la última vez que lo intenté, Resident Evil 3 en modo infierno, ha habido un incremento de 4 minutos, es decir que todavía tengo el talento para mejorar mi propio récord. Y sobre todo, chicos, les quiero adelantar que todo lo que yo hice en este directo que ustedes van a ver resubido a YouTube completo, todo lo que yo hago están las guías en mi canal de YouTube. Para que puedan hacer lo mismo en Resident Evil 3 modo infierno en las dificultades más altas. Se pasó el torneo. Sí, ya voy a revisar su directito más despuesito. Y ahorita voy a editar este video porque este video va directo para YouTube con el tiempo que hemos hecho, que va a salir en este momento. Y como les digo, chicos, saluden a YouTube porque esto va para YouTube, ¿eh? Estos son los resultados. La dificultad es de infierno. Me morí 13 veces y en 1:31. Entonces, chicos, les agradezco un montón de verdad a Jorge increíblemente todo. Porque esto va directo para YouTube y lo voy a cortar ahorita al video, ¿sí? Así que bye.